Fue el viernes 30 de noviembre cuando se dio el hecho al interior del Alexandra Palace de Londres. Bring Me The Horizon. Foto, Twitter. Un fan de la banda Bring Me The Horizon falleció durante la actuación de la agrupación en la capital británica este fin de semana. Fue el viernes 30 de noviembre cuando se dio el hecho al interior del Alexandra Palace de Londres, donde el grupo decidió calentar la promoción de su próximo disco de estudio. Las palabras no pueden expresar lo horrorizados que estamos, manifestó la banda en sus redes sociales, a la vez de enviar condolencias a los familiares del seguidor cuya identidad y causa del deceso aún no se han dado a conocer. Words cannot express how horrified we are feeling this evening after hearing about the death of our own man at our show last night. Our hearts and deepest condolences go out to his family and loved ones at this terrible time. We will comment further in due course. Bring Me The Horizon, @BemtHoficial, December 1, 2018, un incidente médico ocurrió en el concierto de Bring Me The Horizon. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de esa persona y nos gustaría expresar nuestra más profunda compasión hacia ellos, comunicó por su parte el recinto londinense. A medical incident occurred at last night's Bring Me The Horizon concert. Our thoughts and condolences are with the individual's family and we would like to express our deepest sympathy to them. We hope you can appreciate we cannot provide any further comment at this time. Alexandra Palace, @Yurolipali, December 1, 2018. El nuevo álbum de Bring Me The Horizon se titula Amo y estará al alcance de los interesados el 11 de enero. Por Luis Carrillo.